Hello, hello. Hi, how are you? Good evening, teacher. Hey, Mr. Lainez Diaz, how are you? <laughs> nice to see how you. Well, good evening. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Patricia, tell me, you're going to participate today, right? Okay. Yes, yes. yes. Good evening. Okay, good evening. It's a pleasure. Beatriz, everything is okay today with your internet? yes. Yeah. I mean the computer. <laughs> oh good, nice, nice. Okay, don't worry about it. I'm yet. sorry, teacher. I'm no, no, really no Beatrice, sorry. don't why? I feel same. No, why? No, don't do, don't do, don't do. You don't be, I mean, don't be because it happened. Don't worry. Uh, hi Andres. How are you? Are you home or are you riding your motorcycle? Ooh, ooh, ooh. Andres? Mr. Hernandez Mendoza E4 104 cuatro, cuatro. Hello teacher Hi are you home Hi Sí ya yeah. yeah. Ah okay Llegando okay. ahorita justamente Okay eh, Tell me when you're ready to participate right okay. um, De yeah. hecho ahí le había, ahí le había puesto que va a estar presente en Ah no. yes you're right Pero... all, the, all the class all the class all... Creo que toda la clase. Oh, Depende. Well. Okay, you tell me. If you're ready, tell me. Teacher, I am ready. If not, so I understand, right? That you work. Okay, pero bueno, estoy pendiente. Excellent. No todo. problem, no problem. Okay, and uh, Manuel, also oyente, right? Manuel? Bueno, Welcome. teacher, sí, piense que estoy un poco mal de salud y no, oh, no puedo hablar mucho, no puedo hablar mucho a todos. I understand, so don't worry, relax. And And wait for Friday. I don't, no, no, I'm kidding. I'm kidding. Uh -huh. Fíjese que la tarea 17 no puedo mucho, no, no le he entendido. Yes, today we're going to make it, Manuel. Today, today. Ah, okay. Eh, okay. Uh -huh, eh, we're going to make it slowly for everybody, for oyentes y no oyentes. <laughs> It's on like creyente y no creyentes. Okay, oyentes y no oyentes, today, right? I will check. Please, sí, Manuel. Sí, teacher. Yes, Andrés. Perdón, este, comentarle, no me han solucionado lo de. Sí, eh, para... yo ya mandé el mensaje, Andrés. Eh, lo sí, voy a para mandar, mandar que... Ni modo, pero. Eh... Dice que de hecho me llamaron ayer. Ajá, ¿en den? Y pues, supuestamente como que tenía bloqueado al usuario. Algo así me, me dijeron y que me iban a, a solucionar y me iban a regresar la llamada para confirmar, pero ya no me dijeron nada. Y ahora igual volví a escribir a, a una de las chicas y no, no tuve respuesta. Bueno, voy a mandar eh, otro mensaje mañana, ¿verdad? A otro compañero que está sí. eh, más, un poco más. <laughs> eh, entonces, a ver si me soluciona. Okay, okay. Eh, espero que sí, porque ya mandé yo mensajes también y no. Uh -huh. Sí, no yo nada. igual, este, yeah. ahí pues eh, pendiente, pero sí no me han hecho nada. Okay, sorry, to hear that. sorry. Probé, sorry. probé ingresar y igual no no me daba no se puede. Okay, Sorry, I'm not very good in 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 technology, right? Okay, uh -huh. so yes, yes, and and then we are going to continue trying with intentando con los que saben, ¿verdad? Ahí en la, los compañeros, ahí en inglés corporativo. Ok, so I have today, vamos a ver los oyentes de esta noche. Ah, let me see. Wait a minute. Ok. Y me hace con... Eh... Andrés, Manuel, en eh, and Elizabeth, right? Okay. Manuel, Elizabeth, Andrés en and, en and Karina. Hey Karina, hello. Hello teacher. Hello. Eh, sorry Karina, verdad que me escribió. Sí. Sí, 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 perdone que no le pude responder porque estaba en una clase y entonces ya después ya no pude, pero este hoy vamos a trabajar en la, en la plataforma, Karina. Okay. Así que ahí está pendiente, va a estar de oyente, ¿Verdad? Sí. Sí, sí, oh, OK. Cuando si si gustan vamos a trabajar a las a las nueve, ¿Les parece? Para que todos estemos pendientes, lo que sea que estemos haciendo, lo interrumpimos y nos vamos a la plataforma, ¿OK? Especialmente okay. el ejercicio diecisiete, que es el que nos está costando, ¿verdad, Karina? Es correcto. Bueno, vamos a hacerlo todos, ok. Give me a seco. Vamos a poner acá, oyente, Karina. Ok. Uh, luego todos estamos ya de participante, ¿verdad? Ah, uh, let me see. Yes, es eh, Beatriz, Patti, Cristi, Jorge. Jill, Jennifer Guadalupe, right? Okay, very good. Hoy nos falta enoc. también no, no se ha presentado. Bueno, espero que ya se conecte. Okay, class, let's begin. Let's begin with the class. No more Spanish, let's go to English. And let's start with the presentation, right? Let's start with the presentation here. Okay, ladies and gentlemen, this is class number 18. Okay. Today is June 21st, right? And the topic for today is how to use imperatives. Imperative, what's that? Have you heard of that imperative? Tonight, we're going to check, right? So let's start with the objective. uh let me see christy can you read the objective for tonight i will be able to ask for and provide provide provide, mm -hmm. provide short oral ingredient Instructions to get the location of a place. Excellent. Very good. Now, let's start with this question. Do you usually ask for directions? <laughs> excuse, excuse me. Directions is yes, right. Que oso, que oso, Directions to locate places, yes. Okay. Do you usually uh, ask for directions to locate places, Jorge? Do you do that when you're looking for a place? Yeah. Location. Me está preguntando. Uh -huh, yes. If you ask, if eh, si pregunta, sí, yes. right? if you ask for directions. Ah, ya se me olvidó cómo se dice. Ah. From. From the street, San Luis la herradura. Ajá, I know. But when you are looking for directions, eh, eh, Jorge, cuando anda buscando direcciones, ¿right? Do you ask people? ¿Le pregunta a las personas sí, en yo, la calle? ¿Mm? Uh, usualmente no. No, ah, oh, okay, no. And do, so, do you use ways? Oh, GPS. GPS. Okay. Very good. The GPS. Now, uh, let me see, Patty. What about you, Patty? Do you usually ask for directions to locate places? I usually. You usually do that, okay? For example, do you know about San Salvador? The directions in San Salvador, like we say, Primera Calle Poniente, Tercera Avenida Norte, Segunda. Por el Redondel del Ferrer, ahí me pierdo. Hola, por el Luceiro. Ah, yes. Es ahí me pierdo. Okay, I understand. So, in San Salvador, you have no problems. En no San problem. Salvador, no. Oh, good. Do you know Avenida Cuscatlán, for example? It's yes, el parque, yes. Avenida España. es San Salvador centro, sí. Mm. Yes, correct. Yes. Eh, calle Arce, en Calle Delgado. It, yes. Yes, excellent. No, the eh, Patty, this is because the the axe, the axe, you know, el, el, el eje, uh, the axe of, of San Salvador is calle Arce, Calle Delgado, right? Calle uh, Delgado. Avenida Cucatlán, Avenida España. And they go to the zona cero, right? Zona cero en San yes. Salvador, uh -huh. So and then you right. say Primera calle poniente, tercera calle tercera. poniente, quinta, quinta calle séptima, novena, right? They go in even, nones, right? And then you're the other yes. side, segunda, cuarta, sexta, octava, ah. bueno. <laughs> yes, van en pares. And the same happened yes. with, the, with the avenida, right? Unas van en pares, otras van en nones. Okay, nice, nice. But do you know, you know, you don't need the ways. <laughs> Only when you are in Luceros, yes, the ways. <laughs> yes. Yes. Antes de ir al lugar. <laughs> okay. Uh, okay. How about you, Christy? Do you ask for directions? No. No. You, da miedo you... preguntar. <laughs> okay. <laughs> Por lo menos no a cualquiera. I understand. Excuse me, is Avenida Cuscatlán? Give me yourself. Give me your cell phone. <laughs> <laughs> okay. <Yeah. laughs> I understand. I understand, right? And let me see. Jennifer Guadalupe, what about you, Jennifer? Do you ask for directions? I no? ask Richard. You ask, okay. And what is the most difficult place for you? Santa Ana, San Miguel, or San Salvador? Jennifer. San Salvador. San Salvador is more difficult, right? I understand. Yes. Okay, Jill. Hello, Jill. What about you? Do you ask for directions or do you use uh, ways? No problem. Take your time. Technological problems for Jill. She's connecting, she's connecting. Ladies and gentlemen, now we have Jill Menhivar. One, two, three. <laughs> okay, no, don't worry, don't worry, Jill. We are waiting, don't worry, we have time. Hey, Esau, you're home? You are in your house, Esau? Hi, yes, Hi. teacher. Ah, excellent, excellent. Very good. No problem. Giovanni, Mr. Rivas Rivera, are you going to participate today, Giovanni? No, teacher. No, no, no. Okay, so tell me when you get home, tell me. When you get to your house, tell me, Giovanni, okay? I will copy here, listener. Listener, Giovanni Rivera. Listener, ajá, Jill, no, it's not possible, no, no se puede conectar. Don't worry, later, later, don't worry. I will ask another victim. I, I'm sorry, another student. <laughs> okay, let me see, uh, Beatriz. Do you usually ask for directions to locate places or do you use yes, the ways? Usually, if I don't know where I'm going, I ask. I usually ask. Uh, okay. You ask. And let me see, I have other directions. Uh -huh. So, Jill says that she doesn't use ways. She doesn't like the ways, I imagine. Yeah. Well, I like it because it's. Uh, but what I do is to I use the waste to, to go to the place, not to ask for the road. No le pregunto la ruta, because sometimes, I don't know, it's difficult. So, last time I was I was using the waste and then I, I it sent me to a residencial, right? And then I, I say to the to the security guard, excuse me, I'm looking. Go away. This is private place, please. Este lugar es privado. He says, oh, excuse me. <laughs> excuse me, I say. But I'm looking for a place. Y el güey me mandó aquí. Says, Go away. Go away, man. <laughs> say the security guard. Yes. So what I do is that I use the waste just for for uh, you know to get the location only, no, not to route. No agarro la ruta, sino que solo la ubicación, yes. Okay, class, now let's go to the next part. It says conversation, right? Speaker A says, uh, Good morning. Could you give me the directions to the needed hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Turn left. Thank you. No problem. Okay, another correction here. Let me see. Okay, repeat after me, please. Good morning. Could you give me the directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay. Now please I need to memorize memory the conversation, right? Okay, just give me a second. I will open the door. Give me a second. Okay ready now again the conversation says good morning could you give me the directions to the nearest hotel could you give me the directions to the nearest hotel and then the other person say good morning Sure. Walk down the street, walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay, memorize, memorize, memorize. Could you? Could you give me directions? Could you? Could you? Walk down. Walk down. Turn left. Turn left. Okay. I will take the attendance and then we're going to practice the conversation. In the meantime, I take the attendance. You memorize, right? Enoch. Cristina. Present. Carolina. Esaú. Present. Thank you. Elizabeth is oyente, right? Ya le tomé la asistencia, Elizabeth. Jill. Jill, ah, de micrófono, de micrófono, sorry. Pero ya, ya le tomé la asistencia, eh, Jill. Giovanni, ya le tomé la asistencia, ok. Beatriz. Present, teacher. Eh, Jennifer. Present, teacher. Jorge. Present, teacher. Eduardo. Karina, ya le tomé la asistencia. Uh, Alejandro Manuel, ya le tomé la asistencia Mario okay, you're welcome Mario Andrés, ya le tomé la asistencia eh, Oscar Pati Present. Thank you. Esmeralda. Present teacher. Okay, welcome, Esmeralda. And Vilma? Thank you. You're welcome. Vilma. Hello, Vilma. No, okay. Good. So. Now, teacher. Yes. Yeah. Yes, eh, yes, uh, yes. Pienso que yo todavía de camino para mi casa ah, okay. pero mi teléfono, mi teléfono la batería yo tengo solo 16% por si se me apagan aunque llevo a mi casa eh, le, le, le comento el conveniente que tengo en ese momento I understand, Emeraldan, no problem so if you want you. Uh, turn your camera off si gusta para que no gastes su celular, apague la cámara, please. Just for okay, the moment. Teacher. Yes, okay, good. Good. Now, ready? Now, I will start with Carolina. Carolina, I am going to be letter A, speaker A, right? And Carolina, you're going to be speaker B. Ready? Okay. Uh, good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Carolina, ready? Ah no, Carolina is not ready. Yes, I I understand. She's just missing. She's missing. No, Christina. <laughs> sorry, Christina. Wait a minute. Wait a minute. Sorry. Wait a minute. So Christina is present and Carolina is absent, right? Carolina is absent. Okay, sorry, excuse me. Now uh, Christina, help me, please. I'm going to be letter A and you're going to be letter B. Uh, I have a message. Oh, welcome, welcome, knock welcome. Give me a second. Okay, here. So, ready, Cristina? Yo soy A. B, B, no, you're B. Sure. Uh -huh. walk, walk down the street and turn left. Okay? And then, no problems, right? Okay, good. okay give me a second good morning Could you give me directions to the nearest hotel good morning sure walk down the street and turn left thank you no problem Okay, dokie. Thank you, Christina. That's good, right? Now, next one, please. Enoch. Ready, Enoch? I am going to be letter Ready. A and you're going to be letter B, right? Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Could you help me directions to the nearest hotel? Okay, sorry, and we are in another dynamic. But don't worry, I will give you time. The idea is that you memorize the letter B. I am letter A, and you're going to be letter B. I will show you one example, one example with, with uh, Esau. Please pay attention, and later that, that goes you, right? Enoch? Okay, uh, Esau, ready? Okay. Good morning. Hey. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Yeah. Walk. Walk the street. And turn. Um, and turn. And turn. Turn left, thank you uh, uh, sure, sure uh, no problem <laughs> <laughs> okay, so that's nice, no, no, sure, it's okay, you can say sure right, but uh, Saul uh, this is what people say, right as it says in a chamber, right okay, thank you, Saul. Now, and you got it. you understand, okay, good now, ladies and gentlemen, and knock and the teacher right uh, good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning, sure, walk well... oh. <laughs> Hey, good morning, sure. Go um, walk, 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 walk in the torn In the turn, okay. Good morning, sure. Turn on the meeting. No. Hi walk down the street and turn left <laughs> thank you no problem okay very good and not now i will go to don't worry about this is just a practice right just this is a practice okay uh i need uh jill i oh know jill the microphone right uh, beatrice please can you help me beatrice now uh, of course you're going to be speaker A, and then I am going to be speaker B. Memorize, okay. please. You are A, I am B. Ready. Okay. Good morning. Could you give me not it? <laughs> Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and, oh, sorry. Walk down the street and turn right. No, turn left. Sorry. Thank you. You're welcome. Ah, sorry. <laughs> no problem. Hey, Saul, look at this. I say, welcome. I know. It's no problem. No problem. Oh, my goodness. Also for the teachers. <laughs> as you said, no channel, right? No, it's not your welcome. It's no problem, no problem, Beatriz. <laughs> okay, good. Now, uh, Jennifer, are you ready, Jennifer? Ready, teacher. Good. So, Jennifer, you are A, I am B. Ready? Ready. Okay. Good morning. Could you have direction? To the nearest? To the nearest restaurant or hotel? Restaurant or hotel? <laughs> Not only one, Jennifer. Restaurant or hotel hotel very good mm -hmm. to the nearest hotel uh good morning sure, walk down the street and turn left Thank you no problem okay thank you thank you, Jennifer good job right now uh Jorge. Hi. Okay, Jorge. You're going to be B and I'm going to be letter A, right? Yeah. Good, good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Good, mor good morning, sure. Well down the street and turn left. Thank you. No problem. My goodness, George. Nice. I like it. I like it, right? Okay. Now, uh, Patricia, Patricia, I am B, and you are A, right? Ready, Patricia? Good morning. Could so you give me direction the near nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay. Thank you very much. And that's it, right? And no le pregunto a Esmeralda porque se le puede bajar la batería. Así que ahí lo vamos a dejar. Okay. Now, let's go. And this is a practice and how to use imperative vocabulary right look at this this is next to the house is next to the bank next to look next to between the house is between the bookstore and the bank. Across the street. Across the street. Around the corner. Around the corner. On the right. Here's my hand, look. On the right. On the left. My left, right? On the left. Down the street. Un poco adelante de la calle. Down the street. Okay. Listen and repeat, please. Next to Between Across the Street Around the Corner. On the right, on the left, down the street, down the street. Okay. Okay, Alejandro, oyente Alejandro, okay. Thank you, Alejandro. Welcome to the class. Give me a second here. Mm, Luis Alejandro. Okay. Good. Now we're going to practice. And let's say, right? My house is next to the bank. My house is between the bookstore bookstore and the bank. My house is across the street. Etc 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 right? My house. My house is. Number 1. Please uh, Enoch. My house is. My house is next to the bank. Thank you. Mm, let me see. Patty, please. My house is. My house is between. Mm. Book and bank. Bookstore. Bookstore and bank. Excellent. Thank you very much. Jorge. My house is the street. Thank you. Jennifer. My house is my house is around the corner, very good, Beatrice. My house is on the right, very good. Uh, let me see. Um my house is on the right and then my house my house is on the left thank you very much christina my house is down the, down the street That's it, right excellent commercial right for friday For Friday, we're going to make the poll, right? Eh, les recuerdo que el día el día viernes, no, no, Si sí, el día viernes, perdón. Eh, vamos a hacer la encuesta eh, para ese día. Por favor, nadie me vaya a faltar. No hay permisos en el trabajo, ¿verdad? Así es que me le dicen a su jefe que lo deje libre ese día, porque vamos a hacer una encuesta que piden esa forma. ¿ok? Uh, no, este día no va a haber oyentes, todos van a estar de participantes, así que por favorcito, este, yo sé que pasa muy ocupadito y todo, pero también tenemos que dedicarle tiempo al curso, ¿verdad? Al curso de inglés. Así que para el día viernes los quiero al mil por ciento en la clase, ¿ok? Recuérdense que es un requisito, son tres requisitos, el trabajo en la plataforma la asistencia a las clases virtuales y la realización de la encuesta de satisfacción de INSAFOR, ¿sí? Si le falta uno de los tres, lo siento, no van a aprobar el curso, así que, por favor, eh, el día viernes, sí los, los quiero a todos eh, peinaditos y bien arreglados. No, 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 que asistan, ¿verdad? Que participen toditos, ¿ok? Eh, la encuesta normalmente se hace a las ocho y media, ¿verdad? Así es que ese día, pues ni modo. Si tiene planeado alguna salida, lo siento. Vamos a estar aquí en clases todos, ¿ok? Good. Now let's continue. Right. This is a practice. Look. Uh, rewrite each statement. Change the noun to its. For example, instead of say restaurant, instead of say the restaurant. Okay. You're going to say it's or it is right. So the restaurant is across the street. It's across the street, right? Substitution for the bookstore. And mm -hmm. now, please. Can you make the sentence, please? It is around the corner. It's Around the corner. The corner. Nice, nice, and not very good. Uh, Christy? It is on the right. It's on the right. Excellent. Now, uh, uh, Saul, please, number four. is on the is between huh? between between it <laughs> no it's next ah it... oh, sorry it's next next to the to the bank next to the bank okay very good what is the name of the baby Esau? yes what is, what, is, what is the name of the baby the, na the name the name of, the, of your baby Esaú? oh eh, joshua andré joshua Andres. okay congratulations muy muy bonito nombre muy bonito Yes, congratulations! Thank you, yeah. <laughs> thank you. Right, very good, and uh, congratulations to Father's Day. I see you are a good father. Thank so you. No. Okay, <laughs> that's it. Now let's continue, class. Let's continue. Now, complete each conversation with where. Now this is the opposite. Instead of say it's, it's across the street. No, you say where is? Where is? Now let's start with number one. Okay, let me see the list. Eh, Jill, ¿cómo estamos con el micrófono? Jill sigue mano el micrófono. Oh, man, hay buen participación, Jill. Well, anyway. Uh, beatriz please help me with number two please where is the pupuseria where is the pupuseria that's it right oh you can say where's the pupuseria where is oh contraction where's oh sorry where's the pupuseria. The pupuseria is around the corner, right? Okay, number three. Jennifer? Where is on the park? Where is or where's, right? Where's the park? Where's the park? Thank you. Thank you very much. Jorge? Number four, Jorge. Where is. On the. On the star. star? Serio. Huh? Starbucks? No. No, no. Look, let it be. Let it be. Number four, let it be. High school. <laughs> The school? The school. No. Pharmacy. The pharmacy. Yeah, the pharmacy, right? Excuse me. Okay, give me a second. Perdón, que aquí se me algo. Okay, where's the pharmacy? 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 Okay. Very good. Now let's practice, right? Let's practice. Conversation number one. Uh, I will have Patty. Your letter A. And and no, letter B. Conversation one, right? Okay. And now, where's the bank? It's across the street. Look. Mm -hmm. the, the bank. Then, okay. Ah, the bank. The ah, bank. Okay, okay, The bank is across the street. Look. 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 Okay. No, number two, Cristina and Esau. A and B. ¿Dónde es la pupusería? La pupusería está alrededor de la esquina. Beatriz y Jennifer. Número tres. ¿Dónde es el parque? Jennifer. Um, and the park. mm no, teacher. It's on the. It's on the. Right. The it's bar. on the on the park. On the right. Repeat. Yeah. On the right. Right. Okay. On the, on the right. Thank you. Thank you. Uh, Jorge, please. And Patty. number four. Jorge, question. Yeah. Patty, the answer. Yeah. Where's the pharmacy? The pharmacy is between the school and the bank. Okay. Nice, nice. I like it. I like it. Okay, let's continue. Let's continue. Now, class, what is the imperative? Uh, we use imperatives without a subject. For example, in the simple present, right, we have, uh, I don't know, Patricia likes pupusas, for example, right? Uh, Jorge likes nuegados, for example. So, Patricia is the subject, likes is the verb, and, what did I say, nuegados, right? <laughs> okay, I ah, know pupusas. Pupusas is the, the complement, right? In the case of Jorge, for example, Jorge is the subject, likes is the verb, and nuegados is the the complement, the complement, right? Or the object in this case. But pay attention, we have a subject, but in the imperative, we don't have a subject. Mm -mm, there is no subject. Understand? Good. For example, you say. Go to the corner. Open the window. Eat slowly. No, no. Okay. Turn right. Okay. Then this is imperatives in affirmative, right? You use the verb and a complement. The verb and the complement. The verb, it, for example, and the complement. Turn and the complement, right? Okay, so this is the use of imperative in affirmative. Like I say, for example, Knock, eh, read, eh, Beatriz, repeat after me. Mm, Karina, uh, complete the sentence. Mm, Esmeralda uh, practice the conversation, right? So I give like instructions and directions how to do something, or what do you have to do, what activity you have to do. And notice, I don't say they go to the corner. Or she opens the window. Oh, my brother eats slowly. Or few lies turn right. No, I don't say that. No subject, right? And now in the negative, I use don't. Oh, sorry. Oopsie, oopsie, oopsie. Excuse me, excuse me, class. Okay, here. Uh, I use don't. Not doesn't. Doesn't no. Only don't. Don't. Don't go to the corner. Don't turn left. Don't walk too fast. Don't turn on the TV. Don't turn on the TV. Okay? So this is the negative. This is the negative, right? Now we're going to make an exercise. I don't know if you have any questions how to use imperatives. No questions? Are you sure no questions? Okay. If no questions, let's go to the exercise, right? After the exercise, we go to the platform, right? Después de este ejercicio, nos vamos a la plataforma. Ladies and gentlemen, after this exercise, please pay attention because we are going to complete the platform complete the platform especially exercise 17 okay <laughs> okay these words are in disorder the first thing you have to look is the verb the verb right lo primero que vamos a buscar es el verbo okay then the complement Restaurant bus take day to mm, Ah, here. Take the bus to the restaurant, right? Good. Number two. Volunteers, number two. Take a taxi to the school. Take a taxi. To the school. To Inglés Corporativo. Ah, to the school, right? Okay. Thank you. Very good, Jorge. Number three, number three, three. don't take three. the chooser, right? The bus. Uh huh. Don't take the bus. That's it. Number four, don't walk to rest. rest. To the restaurant. Don't walk to the restaurant. Uh huh. Very good. Take the ride, right, the train to the bank. Don't the bank. take the train to, to the, the bank. bank. Ah, the bank, right? Don't take the train to the bank. Don't, don't take the train to the bank. Okay? So, uh, notice that we don't use a subject. We don't say he, she, they, no, right? So, now please repeat after me. Please repeat after me. Take the bus to the restaurant. Take a taxi to the school. Don't take the bus. Especially the 42, right? Especialmente la 42. 42. Now, don't walk to the restaurant. Don't take the train to the bank. Ni trenes tenemos, ¿verdad? Así que no agarren ningún tren para el banco. <laughs> ¿Ok? Good. Any question? Muy bien. Entonces nos vamos a la plataforma, chicos. Después seguimos con la presentación. ¿Yes? Solo quiero bajar esto acá. Y ya les comparto, chicos. Estamos. Ahí estamos. Ok. Uh, aparte de Andrés, que pues no ha tenido acceso, entiendo que todos, todos ya hemos completado la unidad 3. Sí. Es decir, ¿sí? es decir que en teoría ya hicimos la siguiente actividad. Miren, les voy a decir. En la sección 1. Ya completaron las cinco tareas, ¿verdad? En teoría. Si no lo han hecho, pues, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo. Pero recuérdense que el último día para completar todo es el viernes en la noche a las 12. Pero yo no quiero que ustedes estén a las 11, once y media de la noche. Ah, voy a terminar porque ya son las 12. No, 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 no. Tranquilos. Hice. Empiecen desde ya, si no han terminado la otra unidad, empiecen desde hoy mismo. O antes, si se puede. ¿Ok? La sección 1 tiene cinco tareas, miren. O la unidad 1, ¿no? La sección 2 o unidad 2 tiene 5 también. ¿Sí? A esta altura ya terminado eso. ¿Sí? Y la sección 3 que es la que tuvieron a ver, que he terminado la semana pasada Ah perdón en la en la en la unidad 2 también está el examen de medio tiempo sí eh, quiero revisar la última vez que revisé el trabajo ya les voy a decir cómo estaba el trabajo no voy a decir nombres, obviamente solo voy a decir más o menos cómo está avanzado el trabajo eh, solo había uno, dos, tres, tres alumnos que no me habían terminado la unidad uno, ¿verdad? Y uno, dos, tres, cuatro alumnos que no me habían terminado la unidad dos. La unidad tres no la he revisado todavía, pero solo habían tres alumnos que la habían terminado. Y el examen, el midterm, tenía uno, dos, tres cuatro alumnos no han terminado el examen de medio curso, que es este, ¿eh? este midterm. Había cuatro estudiantes, cuando yo lo revisé, no sé, ahora, mañana esté libre, Entonces, vamos a revisarlo, uno por uno, ¿sí? Entonces, eso debemos tener completo. Y la sección 3, esta ya debe estar completa, pero como no la hemos revisado, la vamos a hacer ahorita juntos, ¿sí? Si alguien no la ha hecho me, y no sabe cómo hacerlo, me detiene. Yo voy a irle normal, la velocidad normal, ¿ok? 11, right? Eh, en estos ejercicios es súper fácil sacarse un 10. Si aquí hay que no quiere, ¿verdad? El único. Pobre... Yo, me, yo ya terminé, teacher todo. La 3 y estoy empezando la 4. Excelente. Pero a dónde estaba el examen medio que tiene cuatro partes. Ajá, el midterm. Ahí. ¿sí? Ajá, ahí me quedé en la en la pregunta 4 y 5 que no las pude armar en la segunda parte y en la tercera parte, no, la tercera parte está bien. Y en la cuarta parte al inicio a dónde estaba el Perdón. Uh -huh. What this machine do? Con question mark what, que... what does this machine do? What does. Ah, esa, this eh, machine. Esas tres las tengo incorrectas. Las Vaya, tres entonces vamos a hacer de... una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a terminar la, la parte tres juntos. Revisémosla. Y después me regreso al midterm. A esos ejercicios. Que a todos nos ha costado, ¿verdad? Esa parte es la más difícil. Así que voy a hacer un pequeño repaso en honor a usted, ¿verdad? Solo porque, Óigame bien, le voy a dar solo porque usted prometió la semita, ¿sí? Así que. Okay, is... no. <laughs> Thank you. No, ya, ya, vamos ahí. ok, ya vamos. Could you tell me where the nearest bank is? Y aquí pues pueden poner la que sea, ¿verdad? Pero que tiene que tener relación con el banco más cercano, ¿no? Sí, no me va a contestar. Hay eh, like, like Chicken. No, no. No, ¿verdad? Sino que le está preguntando dónde está el, el banco más cercano. ¿Ya? ¿Y qué oración se apega más al banco más cercano? Aquí está. Pero recuérdense que si se equivocan, la plataforma es amistosa, los quiere. Entonces, pueden volver a hacerlo. ¿Sí? Vaya. Number two. Would you mind passing me that menu, please? ¿Te importaría pasarme el menú, por favor? Ahí ustedes ven con la respuesta. Puede ser. No te I'm, a... I'm sorry, I'm not, for... perdone, yo no soy de por aquí, así que no le puedo pasar el menú. No sé, sea, ¿verdad? Not at all, no para nada. Aquí tiene. O oh, así supongo yo, pero necesito que me lo regrese el viernes. O, oh, I love to. Sí, me encantaría. Oh, sure, right away. Claro, inmediatamente. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. Number three. Could you lend me twenty dollars, please? ¿Me pudieran prestar $20. dólares y se los pago mañana? <laughs> la mentira más grande del mundo. Préstame un dólar mañana. Préstame un dólar, mañana te lo paso. Ah, forever, right? Goodbye. <laughs> so, could you lend me $20, please? I'm sorry, I'm not from around here. No soy de aquí, ¿verdad? Yes, of course. Here you are. I suppose so, but I need, I need it back before Friday. okay ahí la que like ustedes crean más apropiada. Number four. Would you mind sharing for your lunch with it? ¿Te importaría compartir el, el almuerzo conmigo? ¿Sí? Y ahí ponen ustedes la respuesta más apropiada. Si se dan cuenta, eh, las respuestas no se repiten van una, una con una, ¿verdad? Así que ustedes van armando las, las preguntas y las respuestas del uno al cinco. Miren, ¿ok? ¿Sí? Ahí la tienen. Por ejemplo, Could you contact the IT department? Information Technology Department? What is correct? Vaya, en estas son cinco respuestas y cinco preguntas. Repito, las respuestas no se repiten. Pues si ustedes ya, ya, ya pusieron sure, right away. Y les salió buena, ya no la repitan en otra. ¿sí? ¿Ven? Ya no lo repitan, ¿ok? Esta es la sección 11. Vamos a la 12. Shake should o shouldn't, ¿verdad? Ahí ustedes determinen si es algo prohibido que no deben hacer o si es algo recomendable. Por ejemplo, si ustedes les dicen, deberías tomar mucha agua, you should. No deberías eh, tomar mucha gaseosa. You shouldn't drink soda, right? Soda es malísimo. Si ustedes están tomando gaseosa, desde ya, por favor, desde esta noche hasta mañana ya no más soda. Solo en fiestas. Algunos de ustedes van temprano en la mañana con su botella de Fanta o de Coca-Cola, ¿verdad? Ajá, ya los he visto. Ok. So you shouldn't, you shouldn't drink soda. You shouldn't, Ok. You should drink water. Entonces, el should es para algo positivo y el shouldn't es algo para que no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, smoke in bed, fumar, fumar en la can, en la cama, perdón. Should o shouldn't. Cross the street. Usarse la calle, la calle cuando está en tráfico con la luz roja. Ajá, y you no. Know, los nuevos semáforos les va a tomar la foto. Así que por favor no se los pasen, ¿verdad? Andrés especialmente que con esa su moto todos los altos se pasa. <laughs> no, mentira, Andrés. Okay. So you should or shouldn't? That's a fantastic book. Qué right? okay. libro más chivo, ¿verdad? You should read it or you shouldn't read it. Or, the doctor told him that he Miau mia, mia, mia? Eat less, comer menos. Should eat less or shouldn't eat less. Y las cinco He's 15. y 15. Él ya tiene los 15. He shouldn't drive a car or he should drive a car. Él tiene 15 años. Él debería o no debería manejar un carro. That's the question, right? Okay. Good. 13. Ok. Esto es, se recuerdan como escribir un email. Esto es la forma más correcta. Si ustedes incluyen una un saludo amable como dear Mister Alberto Laines Díaz. Dear Miss Lourdes Molina. Uh -huh. so, ¿Eso es algo formal o es algo informal? Use abbreviation. Usar abreviaciones. Thanks. Es algo formal o informal. Hacer un editado y prueba de lectura, ¿verdad? Antes de leer el mensaje. Formal o informal. Aquí está fácil, solo es de. 50%. Así está malo, pues lo vuelvo a hacer. Así de sencillo, ¿verdad? Ada signature block with appropriate contact information. Your name, business address, and phone number. Si usted eh, quiere que la persona contacte con usted, agrega un bloque donde pone su nombre, su negocio, la dirección del negocio y el número bueno, de teléfono. ¿Es algo formal o informal? USE ALL CAPITAL Escribir todo 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 con mayúsculas. Es algo formal o informal. Considero que esto está fácil, ¿verdad? Ok, la tarea 14. Is it good or bad? es algo bueno o malo? ¿Qué dicen? Be late for a formal meeting. Llegar tarde a una reunión formal. ¿Es algo bueno o algo malo? To answer a personal call during a business presentation and you are the speaker. Usted está el presentador y de repente alguien le llama de la procuraduría, ¿verdad? Eduardo, Eduardo, por favor, la cuota para este mes. Son mentiras, Eduardo, son bromas. Entonces usted recibe la llamada y la contesta. Eso es algo bueno o es algo malo? Be punctual and set everything up before people arrive. A meeting. Hay que ser puntual y arreglar las cosas que se van a usar ahí en la reunión. Good or bad. Okay. Shout, gritar. Mientras ustedes... Bueno, el teacher, yo cada, cada rato le grito. Pero ese es para que para animarlo, ¿verdad? Porque hasta hora ya un poquito de sueñito, ¿verdad? Estamos cansaditos. Entonces, gritar un poquito ayuda un poco, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿es correcto o, es, o, o no es correcto gritarle a alguien cuando usted habla? No, no en clases de inglés, ¿no? Que en la vida, ¿verdad? ¿ok? ¿Correcto o incorrecto? Dormirse en una conferencia, ¿verdad? OK. El, el tipo ahí echándose el arte, ¿no? Y usted... Ok. ¿Y Good. Qué dijo, la... Good? Ajá. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo el teacher? Estado... <laughs> ok, no. Good. No, yo sé que ustedes ven las grabaciones después, ¿va? así que si se les perdió algo, ahí lo cachan. Ok. Digamos, Si hay alguna pregunta, me detengo. Todo bien, la 14. La voy a ir a la, a la 15, pero voy a regresar al examen eh, de medio curso para ver algunos puntos rapiditos ahí, ¿sí? Termino con la 15. Esto del saludo de WhatsApp, "How's hey, what's about boy, "Hey, what's, hey, dude? what's WhatsApp." Formal o informal. Los mejores deseos. Best regards. Formal o informal. Hey. Formal o informal. Aquí si no lo puedo leer es carita soso. So. <laughs> carita feliz, no sé. Formal o informal. Five. Hello, Mr. Mr. Laines. Hello, Miss Molina Borjas. So, that is formal o informal. ¿Estamos? Ok, voy a regresar entonces al examen de medio curso. Y ahí me dicen dónde me detengo, ¿verdad? Aquí, pues, solo era revisar si está correcto o incorrecto. El uso de, de infinitivo, ¿verdad? Correcto o incorrecto. Correcto o incorrecto, ¿ok? My company's vision is to be coming, to be coming. ¿Es correcto o incorrecto? Who is accountable for sale the products at the warehouse? Aquí sí ya tenemos que escoger una opción, ¿verdad? Es for sale. For sales, for selling, o for, for to sell. Solo recuerden, en esta teoría, ¿sí? los que no han hecho el examen de medio curso, que después de una preposición viene una palabra con ing, ¿verdad? Un gerundio, eso lo vimos. ¿Ves? Ok. Uy, perdón. Aquí uno aquí sin querer. Pues no me hagan caso, ¿eh? No estoy diciendo que es la respuesta. Solo fue sin querer. ¿Ok? Después de la proposición of, ¿qué viene? Assisting to assist o assisting to. Okay, le dan enviar. Yo no le voy a dar enviar porque <laughs> sin querer lo marqué, ¿verdad? Pero ahí ustedes sí le dan enviar. En la segunda parte del examen, me detienen si, si no entienden. Dice... Eh, Seleccione la respuesta correcta que está en forma del pasivo, la voz pasiva, ¿verdad? Or product is rated, is rated, o is rated. <laughs> rated. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? En la forma de la voz pasiva, ¿sí? La número dos. Original managers consider. Has considered, are considered, or considered. ¿Cuál uh, es la respuesta? Y así vamos. Esta creo que está fácil, ¿verdad? La que sí no está fácil es esta, en la 4-5. Uh, Eduardo. I, ¿Es, ¿Esta era en la que tenía problemas? Of course. Of course, Ok. Vaya, eh, había unos valores en la unidad, ya le digo, ya le digo los valores en la página 12, ¿verdad? Eh, cuando usted es líder, ¿cuál de estas... De estas eh, Permítanme, ah, por ahí me dieron una, una respuesta, no Jorge, pero igual no. Por favor, no me le esté pasando copia a Eduardo que le voy a bajar puntos. <laughs> yo, yo creo que Eduardo le ha prometido semita a Jorge porque ya no quiere dar cuenta, más que está cerca. No, no, Jorge, no, por favor, no de copia, no sea así, okay vaya eh Lleva llamitos, Jorge. <laughs> ah vaya ese es soborno vaya aquí mire Eduardo eh, tengo efficiency efficiency tengo innovation tengo respect tengo eh, punctuality. Tengo Service to Others. Tengo Leadership, que no está aquí, pero también aparece. Leadership. Tengo Integrity. Loyalty. Y Responsibility. Ahí están todos. Dos de estos es la respuesta de aquí, Eduardo. Dice number four. If you are leader, si usted es su líder, ¿cuál de estas valores va a demostrar? ¿Cuál de estos valores? Ok. Sin copia, George. Sin copia. Ok, number five. If you loyal, si usted es leal, ¿cuál de estas cualidades, cuál de estos valores, values, va usted a demostrar? Eh, pregunta, Solo voy a escribir el valor? No ah, sí, todo? Solo voy a escribir el valor. No, no, no escribe nada más que el valor. No escriba... Ah, y... Con razón... Ah, por ahí andaba Ay, la Ay, la chalupa, decía, que era una batería. <laughs> la el, el borracho, la chalupa enamorada, ¿cómo era la chalupa enamorada? Oh, ok. Ok. Si gusta, pruebe ahorita, Eduardo. Tiene ahí a la mano el, la plataforma. Los demás, por favor, si no han completado. Sí. I'm ready. Ready? Done? No problem, no problem. Excelentoso. Good. Eh, tengo también uno, dos, tres, cuatro, cuatro alumnos que no lo han completado. Ya con Eduardo sería, solo serían tres, pero esta la la semana pasada. No, no. Así, para que no se lean los nombres. <laughs> Ahí están. Si no lo han completado, aquí vamos a la parte de Eduardo haciéndolo todo. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Todos los que están aquí ya hicieron esto? Vale. Muy bien. La parte número tres solo es poner true o false. Aquí está súper fácil la ¿eh? True or false. Usamos la voz pasiva cuando no queremos o no necesitamos especificar quién hizo la acción. Para formar la voz pasiva se usa el verbo to be y el pasado participio. Se puede omitir quién hizo la acción cuando usted está usando la voz pasiva. Y aquí, recuérdense que vimos lo de las industrias. Ok, ¿qué es lo que hace la industria de la comunicación? Tours eh, guiados, edificios, sal servicios de salón, medicina o teléfonos móviles. ¿Cuál de eso está relacionado con las telecomunicaciones? La industria farmacéutica. Tours guiados. Es Inclusiones, eh, salones de belleza, medicina o teléfonos móvil. ¿Cuál de estos está relacionado con la industria farmacéutica? Regalado. Yes. Excelentoso. Ok, y la última. Aquí era de ordenar, ¿verdad? Pero le voy a dar un ejemplo. Este. Eduardo, pero en lugar de poner esta, esta máquina voy a poner this, this cell phone, ¿sí? Este celular voy a poner, en lugar de poner this machine, ¿right? What does this. No, carro va a poner, this car, do. ¿Qué es lo que hace ese carro? Mire, tiene... El what, Eduardo. El das. La cosa, el objeto, lo que, la cosa que trabaja. Y luego el do. Pruebe ahorita, por favor. Recuerde que aquí no le estoy dando la respuesta. Aquí solo es para que usted vea la estructura de cómo se hace. ¿Sí? Ready. Ready, ok. La dos y la tres, ¿ya? La misma estructura. Me avisa. Los que no han terminado el examen, por favor, ahora es cuando. Así no vamos a estar el viernes, a última hora, ¿verdad? Las once de la noche haciendo todos estos exámenes. No. Ahorita es cuando podemos hacerlo juntos, ¿sí? Si hay alguna pregunta, me dicen. Esta empieza con how many people, mire. How many people. Y después pone el auxiliar. Luego el sujeto. Y después el verbo. Y terminamos con símbolo de pregunta, ¿verdad? Me avisa, Eduardo. Please tell me. Tell me when you're ready. Tell me when you're ready. How many people does or do? El sujeto es she. ¿Cuál usamos en she? Does or do? Ahí usted. Does she. No, no lo sé, Rick. No le podría decir. Yo no doy copia. <laughs> okay. Ahí usted revise. Pero no, no nos pase la respuesta. Solo dígame si está bien. Porque en teoría no podemos dar la respuesta porque estamos grabando esta clase, ¿verdad? Entonces no. Van a decir, esos son copiones. <laughs> solo dígame si le salió o no le salió bien. Sí, me salió. Ah, ok. ¿Estamos entonces? Ok. Los demás, chicos, es la última parte del examen. Va. Ok. Y aquí, pues, solo. Yes, she did. No, yes, she is. No, they didn't. No, they aren't. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya yeah. está. OK. Entonces vamos a la unidad 4 que es lo que han estado esperando todos, ¿verdad? Uniform, vamos a la dieciséis primero. Ok, ¿se recuerdan que vimos, ayer vimos lo de los, si sí, ayer fue, ¿verdad? Lo de los hoteles. Ok. Dieciséis. El lunes, el lunes lo vimos, ¿verdad? Esto, sí, el lunes. Lo de los hoteles. Amenities, the amenities and accommodation, ¿verdad? Entonces, recuérdense que los amenities son los servicios que proveen los hoteles, o, o los hostels, o los, o lo que sea donde usted va a ir a, a, a quedar, ¿verdad? Y la accommodation es un lugar donde usted puede dormir. O quedarse ahí a, a vacacionar, ¿verdad? ¿no? ¿Ok? Ese es el accommodation. Y las amenities son las cosas que sirven, ¿sí? Vaya. Dice: A place such as room in a hotel where travelers can sleep and find other services. ¿Cuál es? ¿Amenities o accommodation? Miren, es tan sencillo como que si se equivocan lo vuelven a hacer y ya. Así de sencillo, Yo No creo que se van a equivocar, ¿sí? The features that the hotel are available for guests to use the gym, a pool, minibar, jacuzzi, etc. ¿Qué son estas cosas? Amenities o accommodation. ¿Okay? ¿Qué es un non-smoking room? Non-smoking. ¿Es donde la gente fuma o es donde la gente no fuma? My goodness. Very difficult. <laughs> okay. ¿Qué es un shadow? Okay, the book room is ¿ para qué es el book room? ¿Para leer o para hacer una reservación? Ok, good. Ahora vamos, tan chanchan café con pan. Complete the sentences using the form of be going to lover in the bracket, right? I will give you one example. Look, Patricia. Patricia is going to shop. But this is going to show right? So we have going to, the verb to be, am, um, are, and is, and a verb, right? Un verbo infinitivo. So the verb to be, is, are, or am, going to y the verb. El verbo en forma infinitiva, el verbo normal, ¿sí? Okay. Entonces, les voy a dar una clave. Aquí no van a poner, no permitan, voy a borrar esto. Aquí no van a poner eh, he. Si ponen he, les va a salir malo. Porque ya está aquí el he, miren. Quiero ver, eh, Karina, no sé si me está escuchando, Karina. Eduardo. Teacher, eh, yo también tuve problema con con esta, pero en efecto, verdad, solo puse justamente lo que tendría que ir en el espacio, verdad, el, el, la forma del verbo vi y todo Bien. eso. Ajá. Pero en la número cuatro me da problema. Ah, vaya, si ya le voy a explicar. Porque ya sí lo voy a explicar. Yo también tengo el mismo problema en la cuatro, teacher. Vaya, pero permítame, solo terminamos con la uno, dos y tres y luego nos concentramos en la cuatro. Ok. Eh, pregunto este ¿todos hicieron la 1 a la 3 Oscar. No, hello, teacher, no he podido hacerlo. Vaya, permítame entonces. Solo voy a tomar asistencia a Oscar. Ni yo, teacher, no la he podido hacer ni de la 1 de la una a la 3 Vaya, ahorita ahorita vamos entonces. Solo le tomo a Oscar la asistencia. Es déjeme ver, Eduardo también, la asistencia. Y Carolina, ¿está en la clase, Carolina? Carolina. No, ok, solo Carolina, no faltó entonces. ¿Vilma? Sí, yes, teacher. Hey, hello, Vilma. ¿Cómo está todo en San Miguel? No, yo soy Carolina. Ah. Bueno, sí, digo, sí. Ah, Carolina, perdón. Disculpe, Carolina. No, es que, es que pensé que era Vilma, pero igual, sí, me alegro igual por usted también, sí, excelente. Ay. Vaya, Vilma no está entonces. ¿De okay. qué? Es que sonó mal, ¿verdad, Carolina? Sonó como, ay, no se alegra por mí. Claro que me alegro. Sí. Ok. Yo sé que sí, o que sí. Vaya, pues, y aquí tengo a Elizabeth. Yo también, teacher, es eh, la, la única que me hace falta. Ahorita se la voy a dar. Pongámonos buzo ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, pues, la número uno dijimos, y por favor, inténtenlo todos ahorita, no vayan a poner he, ¿sí? Ni, ni pongan lo demás, bla, 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 y después pongan his friend. No, eso no lo van a poner. Es decir, lo que está aquí escrito, no lo pongan. ¿Sí? Lo que está escrito aquí, no lo pongan. ¿Sí? Lo que ustedes van a poner es una forma del verbo to be. Si es singular, por ejemplo, si ustedes consideran que he lleva is, le ponen el is. Si ustedes consideran que el he lleva are, le ponen are. Si ustedes consideran que he lleva am, pues le ponen el am y luego van a poner is going to y en lugar de poner eh, cómo se llama eh, otra cosa ponen el verbo que está en paréntesis este verbo que está en paréntesis van a poner aquí yo he puesto tu shop ¿eh? pero ustedes van a poner este ¿eh? este que está aquí sí no le puedo decir porque no les puedo dar la respuesta pero repito, no vayan a poner ni he, ni his friend. Lo único que van a poner es una forma del verbo to be, going to, y luego el verbo que está aquí en paréntesis. Sin puntos ni nada. Y con minúscula. ¿Sí? Por ejemplo, si usted va a poner is, no me ponga así de is. No que con is. Minúsculo, ¿sí? Ok. ¿Me dicen si ya hicieron la, la uno, por favor? Todos los que no pudieron hacerla antes ya la hicieron. Yes, teacher. Yes, ¿le salió? Sí, sí, salió. Ok, muy bien. Eduardo, ¿a ¿usted le salió? Yes, yes. Estamos, ¿todos los demás? Por favor, me dicen. Yes, this... yes. Bye. Muy bien. En la número dos, igual. Por favor, no vayan a poner we y no van a poner we, Wii, we Wii, bla, bla, no y no van a poner a new computer. Eh. No, 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 no se pone eso. ¿sí? No se pone eso. Lo único que van a poner es una forma del verbo to be sí, ya, ya vamos a llegar a la cuatro <laughs> están impacientes voy a llegar a la cuatro eh, muy bien, una forma del verbo to be no sé si es we is, we are o we am, ahí ustedes deciden yo no les estoy dando la respuesta luego ponen going to y ponen el verbo que está en paréntesis va ahí me dicen si le sale, esperando, esperando, esperando ya, ya no salió, diez cuatro, diez cuatro, is it okay, is it okay? Vamos a, lo vamos a dejar. Pero la 1 y la 2 son iguales, solo que cambia el verbo to be. Nada, número 3. No vayan a poner my sister. Y my sister, como es singular, ¿cuál forma del verbo to be va? Is o are? Ahí ustedes deciden. Igual ponen el verbo to be, después le ponen going to y después el verbo que está en paréntesis no van a repetir tu tu no van a poner Patricia is going to tu tu shop tu 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 no solo es una preposición tu nada más sí vaya y la cuatro tiene un truco en la cuatro sí van a poner you pero es un error de la plataforma you como eres en serio me torturé todo el día de ayer buscando la respuesta lo siento Sí van a poner you. Yo también, teacher. Sorry, pónganle you con mayúscula y luego ponen la respuesta, verdad. Eh, you is, you are, luego el going to y luego el verbo en paréntesis. Pero no vayan a poner a picnic, no vayan a poner a picnic. El, el único error de la plataforma aquí es que se le ponen you al principio, ¿sí? Me dicen si le salió. Sí, teacher. teacher. Sí, salió. Bah. Sí, teacher, ya. Yeah. Es un error yeah. ahí en la plataforma. Bah. Ok, thank you. Y la número cinco, no vayan a poner Jane. Aquí sí nos pongan Jane. Pero es Jane are, Jane is. Ok. Ahí ustedes deciden. Going to. Y luego el verbo en paréntesis. Ahí está. Eduardo, me avisa, por favor. Finish. Finish. Teacher. Uh, uh, okay. Uh -huh. Sí, I listen. Yes. Teacher. Ajá, uh -huh. Enoch. No, Manuel. Manuel, ajá, uh -huh. Manuel. Uh -huh. Manuel. Fíjese que también tengo problemas en la tarea 18, en la 2 la... vaya oh. va Vaya, muy bien, ya vamos a verla entonces. Ya la vamos a ver. Okay. Pero solo quiero terminar con, con esta. Eh, ¿Todos le salió ya? Okay. Sí, Manuel yes, sí. sí, sí, sí. Manuel sí, yes. Manuel Ok, good. Jorge, yes. Eduardo, yes. Elizabeth, yes. The teacher, yes. <laughs> ok. Ya todo, teacher. Excelentoso, Cristi, nice estamos listos para estar al, en el básico 4 yes. todos se van a inscribir verdad ya les mandaron el, el correo ahí al grupo ahora se los mandaron verdad ya están listas las inscripciones que pongan sus usos ahí con los de recursos humanos si no continúo este curso porque estoy en el último ciclo de la U ¿puedo posponer? Y empiezo sí. desde cero o, o ¿cómo hago? pues tendría que eh, seguir con el 4 en teoría Eduardo pero no digamos no en el que viene sino que hasta no sé hasta agosto quizás no sé si sí, no no les no les sabría decir verdad pero pero mi consejo es que consulte pero sí entiendo que se puede por lógica se puede posponer pues, un mes por lo menos o, o, o dos no sé Ahí usted pregunte, y haga una llamada. Ahí en el, en el en el grupo de WhatsApp aparecen los números de unos compañeros. Ahí por favor, contacte con ellos, oiga. O directamente a okay. el corporativo, directamente ahí. Pero le repito, entiendo yo que sí. Se puede posponer. No, no se vaya a detener, Eduardo. Siga. <laughs> Pero. Pues sí, por el ciclo ahí de la universidad, pues puede posponer pues por un mes o dos. Bueno, chicos, puedo pasar ya al ejercicio 18. Me urge que lo terminen, por favor, porque para el viernes, bueno, se supone que hoy ya tiene que estar terminado todo esto, ¿verdad? El examen final y todo. Ya les vamos a hacer un repaso al examen final también para que, aquellos que quieran hacerlo. ¿Ok? Vamos a la a la 18 entonces ok Déjeme un segundito que quiero chequear una cosa aquí antes de de irme a, a la plataforma ok. denme un segundito. Aquí creo que hay un problema con mayúsculas. Bueno, ya vamos a ver. Ah, sí. Vaya, vale, ahorita les digo. Ahorita les comparto, chicos. Creo que no va a ir la clase en la plataforma, pero me interesa muchísimo que la tengan completa, ¿sí? Vaya, vale, ahí estamos. Dijimos que era la 18, ¿verdad? Vaya, vale, dice: Instructions. Use the following verbs in order to make imperatives. Ah, lo que estamos viendo esta noche, los imperativos, ¿verdad? Eh, aquí es clean, help, call. Close and give. Pero déjeme ver, es que había uno que estaba con minúscula. No todos son con mayúscula, ¿verdad? Sí, eh, hay alguien que ya terminó este ejercicio. Solo quiero hacer una pregunta. Eh, sí. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién? lo terminó? Patty. Ah. Patty. Okay, Patricia. Eh, ¿Todas llevan mayúscula, Patricia? No hay unas que llevan minúsculas, ¿verdad? Hay unas que llevan minúsculas. Mm. Hay unas que llevan minúsculas y hay unas que no llevan. Vaya, Le, ¿se, la la que, que se la, la, la puede decir. Yo la puse todo en mayúsculas y todo salió bien. Bueno. Ah, vale, vale. Bueno, entonces no hay problema con las minúsculas mayúsculas, ¿verdad? Ok, Manuel. Entonces vamos con Manuel. Eh, los zapatos, ¿qué se hace con los zapatos? Se limpian. Te llaman a los zapatos, zapatos, vení, se cierran, se dan. Cuando usted quiere hacer algo con los zapatos, ¿qué hace? ¿Sí? En el número dos. Ah, hoy es el, el cumpleaños de ella. ¿Qué debe hacer? ¿La debe limpiar? Vení, te voy a limpiar porque estás cumpliendo ahí. Eh, ayudar, llamar, la debe cerrar. O la debe dar a alguien más. Sorry. Ok, para que seamos un poco la lógica, ¿verdad? La número tres. Her, her, my phone number. A ella mi número telefónico. Give, close, call, help and clean. Está frío afuera. Está frío afuera, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer entonces con la ventana? Clean, se debe limpiar, se debe ayudar a la ventana, se debe llamar a la ventana, ventana vení, ok, se debe cerrar la ventana o se debe dar a alguien la ventana, mira aquí te doy la ventana, ok, cuál es la número cuatro, y la número cinco, hair in the kitchen, ella en la cocina, Se debe limpiar a ella, se debe ayudar, se debe llamar, se debe cerrar, se debe dar. ¿Qué? ¿okay? Están cinco verbos, cinco oraciones. ¿Manuel? ¿Lo logró, Manuel? No, tichera, aún no. No, pero al menos la uno. ¿Mm? Los zapatos, que se hace con los Siempre zapatos? Tengo problemas en la número dos y en la cinco. Ajá, ah, pero aquí no voy a poner verde ni her, nada de esto, solo el verbo, solo el verbo. Cuando alguien, una de sus amigas está cumpliendo año, Manuel, ¿qué le hace a su, a esa amiga, verdad? Y usted decía, no me va a decir, solo dígame si le salió. <laughs> Los demás ya terminaron esta parte, chicos. Patricia ya me dijo que sí, pero los demás. Okay, yes, yes, excellent. Finish. Finish, Eduardo. Thank you, Eduardo. The rest. Bueno, entonces, pero al menos ya sabe cómo hacer, la verdad, Manuel y no importa yo tenía yo tenía dudas. Porque... Excelentoso. Mi duda era si era may... minúscula o mayúscula, capital letter o lowercase. case. Okay, let's continue with number 19, right? Ahí me avisa Manuel. Number 19 is get or go. Get or go. This is in the manual. i will tell you what number of page get or go page number 46 page number 46 get or go what is correct uh, excuse me how can i get to the bus station or how can i go to the bus station How can I get... no, 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 no. No, nadie escuchó la respuesta, ¿verdad? No. It's a secret. Okay. Y la 19, la 20, sorry. To visit agents or dealers. Este es un repaso también. Eh si usted va a visitar a un agente o un dealer, ¿qué tipo de, de viaje es? Business o personal? Si visita clientes, business or, or personal. Tiene una reunión de Navidad, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Rudolph the red nose reindeer. So business travel or personal. Manufacturing plants, business or personal. Visitar familiares, visit relatives, business or person, right? Ok. Ahora vamos al examen final, el final test. Que es una repetición de De algunos ejercicios que hemos hecho aquí, ok? En la unidad 4, ahí está el final test, ve ¿eh? En la número uno. Could you tell me where the nearest bank is, please? Would you mind passing me the menu? Este ya lo vimos, ve. Could you lend me $20? Ya lo hicimos, este sí. Solo es de ir buscando la respuesta. Son cinco respuestas, cinco preguntas. Easy. Please. Five, so, Five. Ah, uh, yes. Manuel. Sí, ya. Estoy. Yes. Thank you, right? Thank you very much. Okay. Solo que aquí llega hasta la treve, nada más. Pero ahí está la respuesta. Y aquí también sure and shouldn't, ¿verdad? Él debe comer más, debe comer menos, perdón, o no debe comer menos. Está muy gordito. Pancho, panchonchito, diría yo, ¿verdad? <laughs> ok. En lugar de gordito, panchonchito. The doctor told him that he shouldn't eat less or should eat less. Igual aquí, ¿verdad? Él tiene 15. Así como Carolina, o Manuel, como Saúl, que se vende de 15, ¿verdad? También ven cipotes. <laughs> ¿Deben manejar? Si es chica o chico, debe manejar? ¿Should or shouldn't? Ok. Good. Number two. Lo mismo, miren. ¿Cómo hacer email formal o informal? Include a polite salutation, formal o informal. Use abbreviations. edit proofread proof before you send the message okay and shout while you speak gritar cuando hablas fall asleep during a conference what's up is it formal or informal best regards lo mejor deseos. is formal or informal hey And then a shuttle service is your own transportation, su pro, perdón, su propio transporte o es un transporte del hotel. Y to book a room is qué es lo que hay que eh, cuando usted dice I will book a room, leer en el cuarto o hacer una reservación. En number four. Igual, ¿verdad? El ejercicio que habíamos hecho anteriormente aquí está. ¿eh? De hacerlo nuevamente, ¿sí? Ok, y aquí solo aparecen dos verbos, miren. Help and close. Está frío afuera. ¿Qué se debe hacer con las ventanas? Se debe ayudar a las ventanas o se debe cerrar, ¿ok? Ahí ustedes lo decen. Yes. Good. Gracias. Esa es la plataforma, chicos. Hay alguien que sí, tiene. Sí. Ajá. Yes. ¿sí? Jorge. En la cuatro tengo problemas. En, ¿En la... la cuatro. Okay. Sí. Dice en cuál número, Jorge. ¿Cuál La última. Eh, my sister was TV. Ah, no, no. Ah, my sister. Ah, la tres sería, perdón. Ah, entonces, eh, eh, como digo anteriormente, este está anteriormente, Jorge el mismo. Solo pone eh, lo, lo que yo no. le puse. me permiten aquí. Le pone, por ejemplo, my brother. Is going to eh, see a movie. ¿Sí? Entonces, usted no le va a poner my sister aquí, ¿verdad? Ni TV. No, eso no lo ponga. Solo ponga esto. Is going to see. Solo que no ponga sí, ¿verdad? Yo le he puesto sí para que no. digan que no le he dado copia. Pero. Usted va a poner el verbo que está aquí en paréntesis, ¿ve? ¿eh? Pruebe ahorita, Jorge, por favor. Entonces, en este caso tengo que usar tu opción, prácticamente. Mm. Sorry, sorry, se me cayó el internet. Sigamos. Sí. Eh, el my sister lo anulo. Sí, no, no ponga my sister. No ponga maisis. No, en este en esta caso he puesto is going to watch. No, 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 no sé, no sé qué he puesto, no sé. No no diga. Solo dígame si ya le salió. Sé sí, que no me va a creer, pero intenté como 20 veces así, no, no lo aceptó y ella lo aceptó. Es que usamos magia, Jorge. Sí, así veo. <laughs> Thank you, teacher. Okay, you're welcome. ¿Alguien más que tenga algún problemita ahí? Ya mucho español hablamos. <laughs> me van a reañar porque mucho español estamos usando. ¿No? ¿Estamos listos ya con la plataforma? ¿Ready? Yes. Me falta. Ajá. ¿Cuál, Giovanni? A mí me falta, teacher. No sé si es la tarea. Es que no la he hecho. ¿17? La Pero el detalle que. Uh -huh. Como no estoy. Estoy desde el teléfono porque me pero, tomó demasiado la tarde. Giovanni, ¿escuchó las instrucciones que dimos? Uh -huh. la, no, la no. no la... Ah, no las escuchó. Vale. Creo que la 17, espérenme. Sí, la 17 es la más costosa, pero es que lo que pasa es que ya la explicamos, pero. Pero le puedo dar un feedback ahí rapidito, porque ya, ya casi terminamos. O si quiere nos quedamos después, Giovanni. No sé si alguien quiere asesoría ahora o me quedo con Giovanni. ¿Alguien necesita asesoría? Ahora van a parte compañero. Sorry, sorry. Ah, eh, uno a la vez. Eh, Patty, o no, ¿quién me habló? Cristi. Ah, Cristi. La ajá. parte cuatro era la última, ¿verdad? Sí, sí es el examen final. El examen. Ah, ¿Eh? va. ah, pues sí es tú. Ya tú, va. Pero, pero también está la unidad cuatro. Aquí Pichero, se lo voy a enseñar, pero el examen. Te lo voy a enseñar. Donde va. solo repites. Va, está la unidad cuatro. ¿eh? Dice ¿Cómo? travel plans. Va. ¿Sí? Y son cinco preguntas. Y está el examen uh -huh. final de cuatro preguntas. ¿Ambos los hizo? Sí, ya terminé entonces. Ah, ok. Vaya, ¿ahora quién más me va a preguntar? No, le decía que le ayudara ya al compañero. ¿No? Ah, le ayuda a Giovanni. Vaya. Giovanni, pues nos vamos a quedar diez minutos. Vaya, excelente. Bye. Ahí se queda conmigo y le voy a explicar yo cómo es el ejercicio, sí, porque ya lo expliqué a los demás. Me voy a quedar con usted. Ok. Eh. ¿Alguien más? Sí. Jennifer, yo, Carolina, Carolina, ajá, Carolina, ¿cuál le falta Carolina? Yo es que no sé si ya las hice todas porque como me he ido saltando y si de pronto no come. En, vaya, es que no debe saltar. Salt. Anterior, pero Car en Carolina. ese juego no sé si he dejado alguno en blanco. Carolina, mire, este no se es salte porque se me puede caer, oiga. Son bromas. Mire. yo yo, yo hacer es, esto. un segundito, en, solo un segundito. Vaya, usted va aquí, mire, y hace la tarea uno. <laughs> casi no le copié pero le voy a explicar lo que tiene que hacer vaya a la tarea uno revise que está terminada y le pone aquí mire marcar esta página ¿ve? y le da marcar y ya le aparece un símbolo aquí mire sí vaya sí, ya, um... se va a la 2 y la revisa si está terminada entonces le da marcar esta página y ya le aparece aquí ve no sé si está viendo mi mi sí, sí. Vaya. Pequeño detalle. Vaya. y de ahí se va la tres revisa que está terminada y le pone marcar esta y así va ¿Sí? Y sí así, así me todo la... entonces va una por una otra vez Vaya. Beatriz okay. sí teacher de hecho yo también estaba preocupada por eso pensé que había alguna pero en la parte superior de la plataforma donde dice curso, también a la par está el que dice progreso. Y si ah, entra ahí. Ahí está. De... Ajá, sí, sí. Ah. Ahí sale cada unidad y las tareas. Que el están, progreso ¿no? de cada uno, sí, correcto. Exacto. Entonces ahí le da qué porcentaje lleva de cada tarea o de qué unidad. Y obviamente ahí le va a salir si le falta o está bien. Vaya, mire, es otra forma, este, Carolina. Se va aquí donde dice progreso. ¿eh? Y ahí le parece, miren, aquí aparezco yo, José Javier Gómez. ¿eh? Miren mi progreso, llevo cero, cero, cero. Yo y le voy da en... más abajo, teacher, esta tarea por tarea. Vaya, vale, oiga, qué bonito. Esta tarea por tarea, miren. Esta es otra forma. Otra forma, esta forma es más, más rápida, creo yo. Si todas la barra le parece hasta aquí, hasta el tope, ya la hizo. ¿eh? Debe llegar al 80% mínimo, mínimo, pero usted, yo no quiero 80, quiero 100. <laughs> Vaya, no, me iba a decir algo, no, perdón. Lo interrumpí, Enok me dice. Uh, no, no, disculpe, no, 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 casi lo mismo que usted va a decir, es que casualmente también en la parte superior, arriba de las preguntas, donde usted estaba marcando la, la hoja, ahí está eh, como link. Eh, decía unidad, curso, o sea, cuando uno presiona curso, eso lo regresa también a donde están todas las unidades y si la ha completado, le aparece con un cheque verde. Y ahí es donde ya, mm -hmm. o sea, si aparece el cheque verde todo, ya quiere decir que se completó el 100%. Aquí aparece o por el lo cheque. menos el 80%. Mm -hmm. Aquí aparece el no, 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 no. Ajá, ajá, sí, sí, perdón. Ahí, Aquí ahí aparece un cheque verde, sí. Aparece con cheque verde y quiere decir que ya completó todo. Ah, solamente que en un 80 o un 100%, ¿verdad? Pero eh, prácticamente eh, lo pasa, que es así. lo importante que usted lo pase. Ajá. Ajá. Ahí es donde también puedes ver. Gracias, en lo, en, Carolina, ya escuchó, ¿verdad? Aquí le aparece un chequecito. A mí no me parece porque no lo he terminado. <laughs> ok. El teacher se sacó cero en el curso. <laughs> Aquí le va a aparecer un cheque, dice. ¿Verdad? O si no, como dice, como dice eh, Beatriz, o si no, como dice el teacher, ¿va? se va uno por uno. Beatriz. Ah, Beatriz, perdón, como dijo Beatriz, que se va en el progreso. Beatriz. Sí, Beatriz dio la clave. Y Carolina hizo la pregunta. Sí, Beatriz. <laughs> no, no, estamos confundidos, no entiendo. <laughs> Era en es progreso. Que sí, a donde dice Beatriz, pero donde dice. Uh -huh. Pero donde dice. No, no entiendo, sorry, perdón, ando... me perdí, me perdí, sorry. ¿Cómo es la pregunta? Ah, perdón, eh, se va a progreso y donde dice Beatriz y revista, ¿no? Eso es. Ajá, pero es que dice, eh, luego dice final. Y esa barrita no está top, está de color gris. Ah. No sé sí, sí, realmente no, no le podría decir porque yo yo tengo cero aquí, mire, Carolina. Entonces, mi consejo es: vaya, vea aquí. En ese caso, me y si quiere estar más segura todavía, siga el, el mío, porque el mío es más largo y más metódico, pero es más efectivo. <laughs> es más seguro. Vaya, sí, a ser... Pero eh, ahí también debajo de la gráfica de barras uh -huh. está listado de todo, e incluso le marca específicamente en la unidad donde no ha completado una no, 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 no. Vaya, ya escuchó, va, porque ya nos había dicho Beatriz esto, que, que aparece unidad por unidad, miren. Y él especifica en cuál no la ha finalizado. En el caso de Jorge, por ejemplo, ahí le especifica que él se ha sacado cero quime, Ah, no, hombre, vamos No, yes. se, ha, se ha sacado 100, ¿ve? ¿eh? Teacher. Sí. Pero es que en el progreso, donde él, ella dice que le aparece gris, eh, uh -huh. así aparece. Solo gris? tiene que estar segura que arriba le aparezca el 100%. Ah, vaya. Ya escuchó, ¿verdad? En gris esto es, es positivo. <laughs> ok. Bueno, pero a mí me sale algo rojito aquí. ¿Ve? ¿Ve? Va, muy bien. Sí, teacher, lo que sucede es que si las ha hecho ahora sí. le va a aparecer en gris, supongo yo que hasta que el, ah, Las personas ya que están encargadas verifican y toda la cuestión se marca en rojo. Ah, vaya. Excelente. Bueno, ahí tiene la respuesta, ¿verdad? De cualquier forma, todavía tenemos mañana, pero no se confíe, por favor. <laughs> okay, class, me quedo con Giovanni, solo voy a tomar la asistencia. Ya, ya le robé más tiempo. Y perdonen que hablé mucho español esta clase, pero me urgía que terminara la, la plataforma, ok. Eh, Enoch? Here, teacher. Ok, have a good night, Enoch. Bye bye, see you tomorrow. Good night, good night. Thank you. Beatriz, Cristina, sorry, Cristina. Good night, teacher. Good night. God bless you. Carolina. Carolina. Present. Okay. See you tomorrow. Esau? See you. See you. Good night. Good night. Eh, eh, Elizabeth. Good night, teacher. Good night, Jill. Si no le sirve el micrófono, Jill, me pone en mensaje, por favorcito. Giovanni. Parece un teacher. Ok, me espera, Giovanni, que ya vamos por ahí. Eh, Beatriz. Good night. Good night. Jennifer. Good night, teacher. Good night. Jorge. Good night, teacher. Good night. Juan Eduardo Flores. <laughs> Karina. Alejandro Manuel, good night, teacher. Good night, Mario. Good night, teacher. Good night, see you, eh, Oscar. Good night, teacher. Cablesio, Oscar. Eh, Andrés, good night, teacher. Good night, eh, Patricia. Good night. Esmeralda. Bye bye Patricia. Good Esmeralda. night teacher. God bless you. Bye. Vilma. Vilma. okay, Me mandan el mensaje ahí de presente. please. Eduardo have a good night. Ya le tomé la asistencia. Vilma también. God bless you. Okay. Vilma ya le tomé la asistencia. Jennifer ya también le tomé la asistencia. Have a good night. See you tomorrow. Good night, Irma. Bye bye. Okay, Giovanni, nos vamos a la 17, Giovanni. Tiché, sí, tengo problema. Fíjese que... Con la, con la hecho, plataforma. Por, Pero le voy a mi, Perdón, le voy a mostrar. No le, no le había escuchado porque... La señal está malísima y no puedo acceder a la plataforma hoy. Pero, ¿sí? pero vamos a hacer una cosa. Lo puede hacer mañana, ah. pero le voy a enseñar yo cómo hacerlo. ¿Yes? understand ah, okay. ok. Bueno, solo tiene problemas en la, en la 17, ¿verdad? Porque es donde se escribe. Unit uh -huh. es, number four. Unit number four. Unit number four. Number 17. ¿Ok? Uh -huh. Good. Pay attention. The idea is the present con. No, the be going to, right? The be going to. La idea es terminar la oración usando be going to. Entonces, aquí le aparece el sujeto he. Uh -huh. Le aparece we, le aparece my sister. O sea, en todas le aparece el sujeto, ¿sí? Pero usted sí. no va a copiar el sujeto. No me va a copiar el he, ni el we, ni, el, ni my sister, no. Uh -huh. Solo va a copiar el verbo to be. Aquí le voy a poner yo eh, my, my uncle, mi tío. Para... Uh -huh. Como mi tío es singular, le pongo is. Esta es la respuesta, mire. Is going to, a todos le va a poner going to. A unos le va a poner are going to y a otros le va a poner is going to. Uh -huh. Y luego va a poner el verbo que está aquí en paréntesis. ¿eh? Uh -huh. Yo le voy a poner call. Ah, pero no es ese el verbo. Yo solo lo pongo como referencia, ¿verdad? Entonces, la respuesta es esta. Is going to call. Bueno, no me lo, no me lo acepto. ¿sí? Mi ahorita se lo, se lo doy, doy sombra. Ahí está. ¡Oh! Bueno, no lo voy a soltar. Va. Ahí está. Mire, esa es la respuesta. My, okay. uncle, my uncle no lo va a escribir. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Ni, ta, ni tampoco his friend. No va a escribir eso. Solo va a poner el verbo to be, el going to, y el, verbo que y, la, y el verbo que está entre paréntesis. Entre paréntesis, sí. A, ah, ex... pues ahí a excepción, Giovanni, de la número uh -huh. cuatro. La número cuatro es un error de, es una cascarita, pero es un error de plataforma. Uh -huh. en, la... en la cuatro sí le va a escribir you. Uh -huh. Porque es un error ¿verdad? de la plataforma. No uh -huh. debería ser, pero sí escriba el you, ¿verdad? Uh -huh. Fue you, y luego pone si es is, pone is. Si es are, pone are. Ahí usted decide cuál pone. Y luego uh -huh. going to, y luego el verbo que está en paréntesis, ¿sí? Ok. Uh -huh. O sea, la 4 la va a ser igualita que todos, a excepción que le va a poner you. Uh -huh porque es un error de, de, de plataforma, ¿sí? Ok. Esa es la, la 17. ¿Y la 18 tiene problemas con la 18? Es que no, no me acuerdo en dónde que he dejado vale. solo una. Vaya, vale, pero pero no vale, le voy a mostrar la 18 también para que usted, eh, por si tiene problemas, pues ahí. Uh -huh. Vaya, vale, la 18 es describir de también. Pero aquí me va a poner solo el verbo, mire. Y son cinco verbos. ¿ve? Give, dar, close, cerrar, call, llamar, help, ayudar. Y clean, limpiar. Entonces, uh -huh. ¿qué se hace con los zapatos? ¿Qué se hace en el cumpleaños de una amiga? ¿Qué se le da a alguien aquí? ¿Qué se hace cuando está frío afuera y hay que hacer algo con las ventanas? Uh -huh. Y qué se hace con ella que está en la cocina ahorita, ¿qué quiere hacer con ella? Aquí están los, los verbos. No importa si los ponen en mayúscula o en minúscula, ya me explicaron que no hay problema. Le salió a todos, le salió. ¿Sí? Ok. okay. Esos serían algunos, ¿verdad? Y en el examen uh -huh. se rep, eh, Giovanni. En el examen se repite la 17 y la 18. Si usted, uh -huh. hace, el ex, si usted hace el examen, mire, la voy a enseñar. Aquí me voy al examen. Abro el examen. Y mire, me vuelve a aparecer. En la, uh -huh. parte, en la parte cuatro me vuelve a aparecer. Uh -huh. Pero ya más corto. Igual aquí, ¿ve? solo dos me aparecen. Health y close, Es uh -huh. la misma pregunta de la unidad cuatro. Sí, solo están más cortas. ¿Sí? pero cualquier cosa mándeme un mensaje ahí al WhatsApp, verdad o, o lo hacemos en clase también ahí usted manda vaya vale, perfecto vaya giovanni entonces no sé si tiene alguna otra pregunta do you have any question no, no. gracias no no at your order right El thank te... you thank El you internet me está fallando demasiado y... oh sorry sorry maybe tomorrow ojalá que mañana esté bien para que pueda participar y el viernes sí, por favor. Dígale a los de la compañía que para el viernes Giovanni no puede fallar. Okay. vamos a hacer una, una encuesta, oiga, y ahí sí, no hay para dónde. Ok, excelente. Gracias, Have a good night. See you tomorrow.